¿Qué tal, cómo les va? Un nuevo programa de Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad, no para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Ate, la diosa del error. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda internacional e nacional. Primer tema, Afganistán y los talibanes. Y el segundo tema, el bioclima y sus manifestaciones. Y tercer y último tema, la campaña política y la champaña política. Y nuevamente el título del programa de hoy, Ate, la diosa del error. Nos parece tan oportuno como necesario y tan necesario como oportuno, señora, señor, compartir el significado de unos conceptos que estamos empleando en el tema del programa de hoy. Entonces, en primer lugar, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que error tiene varias acepciones, pero he seleccionado tres acepciones. El vocablo error en una primera acepción, según el diccionario de la Real Academia Española, es el concepto equivocado o el juicio falso. En una segunda acepción es la culpa, el defecto, y en una tercera y última acepción es la conducta desacertada o desarreglada. Y la gnoseología, que es aquella parte de la filosofía clásica que estudia el conocimiento desde el punto de vista metafísico, nos dice que el error es afirmar lo falso como verdadero, porque lo cierto es, señora, señor, que desde el punto de vista filosófico-metafísico, lo que debe hacer el hombre con su inteligencia es adecuarse a aquello que las cosas son, no a lo que nos parece que son. Y como el título del programa de hoy es Ate, la diosa del error, antes que una diosa mitológica, que lo es para la mitología griega, Ate es una divinidad alegórica. Y brevemente recordamos, señora, señor, que la alegoría desde el punto de vista literario, lingüístico, es una ficción por la cual una cosa representa otra. Y hemos traído un par de ejemplos. Si yo, por ejemplo, expreso la siguiente oración, el fuego del corazón, o esta otra oración, la sala de la inteligencia, lo que estoy diciendo desde el punto de vista alegórico es que es evidente que tanto el fuego como el corazón son realidades existencialmente diferentes, pero la alegoría es representar a un corazón que está abrazado por el fuego, que está quemado por el fuego. Si yo digo las alas de la inteligencia, es evidente que tanto las alas del pájaro como la inteligencia son realidades diferentes. Pero desde el punto de vista alegórico, ¿qué quiere mostrar? Que la inteligencia vuela tratando de entender los misterios de las realidades del universo. Ate es una divinidad alegórica, y las divinidades alegóricas lo que quieren representar son las grandezas y las miserias del alma del hombre. La divinidad alegórica simboliza la pequeñez y la luz del alma del hombre. La divinidad alegórica representa las virtudes y los vicios del alma del hombre. Y como allá por el siglo 9, 10 antes de Cristo, primero Homero y después Hesíodo, siglo 6 antes de Cristo, no inventan los mitos. Los mitos, simplemente estos dos griegos los recogen en toda la tradición milenaria griega, y la inteligencia, la imaginación del griego trata de entender los misterios del universo a través de la imaginación. Y por ejemplo, al cielo le pone nombre, el nombre es Zeus, y al mar le pone nombre y el nombre es Poseidón, y al infierno le pone nombre y el nombre es Hades. Y entonces la divinidad alegórica, insisto, representa la virtud
y el vicio del alma del hombre, la grandeza y la pequeñez del alma del hombre, la luz y la oscuridad del alma del hombre. Y hemos traído ejemplos de divinidades alegóricas. Por ejemplo, Nike, desde el punto de vista alegórico, expresa la victoria. Filitia o Amicitia expresa la amistad. Temis, el orden establecido. Eris, la discordia. Enio, la guerra. Por eso Enio es compañera de Marte, que es el dios de la guerra. Metis, desde el punto de vista alegórico, en la mitología griega, expresa la prudencia, la sabiduría, porque la sabiduría es previsora. Manía expresa la locura. Penia, la pobreza. Poros, la abundancia. De la unión de Penia, divinidad alegórica, con Poros, la otra divinidad alegórica, nace el amor. Iate es la diosa del error. Iate no solamente es la diosa del error, sino que fíjese usted, señora, señor, recordamos juntos, que en el diálogo brillante de Platón de Atenas, cuyo título es Simposio del Banquete, en ese diálogo Platón lo cita a Homero y le hace o recuerda que Homero expresaba siempre que Ate es una diosa de pies delicados, de pies sutiles. Tan sutiles son sus pies, tan delicados son sus pies, que la diosa del error está o se ubica en la cabeza de los hombres. Y esta Ate, que es la diosa del error, significa la desgracia y expresa las divergencias que los hombres pueden tener a través de sus errores. Y la historia clásica ha tenido a los primeros fundadores, tanto en su carácter de estadistas como en su carácter de fundadores de la ciencia política. Me refiero a Filipo II de Macedonia, año 381 a.C. Había nacido en Macedonia. Filipo II comprendió que las polis griegas eran, desde el punto de vista inteligencia, eran brillantes, y desde el punto de vista militar eran invencibles, pero estaban todas divididas entre ellas, estaban celosas entre ellas, tenían envidia entre ellas. Y entonces Filipo II de Macedonia, en la batalla de Queronea, las vence, las une, pero no puede conquistar el Asia, que era su proyecto político. ¿Quién lo logra? Su hijo, el segundo estadista, el segundo fundador de la geopolítica. Me refiero a Alejandro Magno, año 356 a.C., que a la edad de 23 años, allá por el año 336 a.C., cruzó el Helesponto con 40.000 griegos y 5.000 macedones y se quedó 10 años Alejandro Magno. Murió igual que Cristo a la edad de 33 años cerca de la India, y los generales de Alejandro Magno se quedaron en Asia durante casi 275 años. El tercer hombre estadista y fundador de la ciencia geopolítica es Aníbal el Cartaginés, año 247 a.C. Federó todas las tribus cartaginesas, unió a todos los ejércitos clásicos y cruzó tres cadenas montañosas. Cruzó los Pirineos, cruzó los Alpes, cruzó los Apeninos y estuvo cerca de Roma durante 15 años. Y el cuarto hombre fue Julio César. Julio César, que había nacido en Roma, año 100 a.C. Julio César era un gran lector de Filipo II de Macedonia, de Alejandro Magno y de Aníbal el Cartaginés. Si usted me pregunta quién es más, señora, señor, Napoleón Bonaparte y San Martín. La lectura preferida de Napoleón Bonaparte y nuestro héroe Magno, San Martín, era leer a Alejandro Magno, a Aníbal el Cartaginés, a Filipo II de Macedonia y a Julio César. Y cuando Julio César, allá por el año más o menos 55 a.C., en un acto de profundo pensamiento estadista y de profundo fundador de la ciencia geopolítica, decide incorporar las Galias. Recordamos que las Galias era el territorio del sur de Francia que se llamaba Aquitania, ahí vivían los aquitanos.
el centro de Francia, que era la Galia propiamente dicha, y después Bélgica y Germania, durante 5 años lucha contra los galos, vence a Vercingetorix, que había federado a todas las tribus galas, y cuando volvía de la conquista, Julio César, un obsecuente de su poder militar, un adulón, un cortesano de los que nunca faltan y de los que siempre sobran, permanentemente le decía cosas a Julio César en su vuelta de las Galias hacia Roma. Advertido César, le dijo lo siguiente a este cortesano, a este adulón: calla, no sea que Ate, la diosa del error, nuble la gloria de mis batallas y oscurezca el juicio de mi inteligencia. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política planteada en los temas al principio. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Señora, señor, que este programa tiene auspicios privados. Necesitamos un auspicio comercial. Necesitamos una pymes, una publicidad comercial. Si tiene ganas, si puede, lea el mail que está en pantalla y con atención, con mucha alegría, los atenderemos. Y cuando Julio César volvía de su guerra de las Galias, este adulón, este cortesano del poder, que de manera excesiva, de manera impropia, lo adulaba permanentemente, Julio César advirtió el de propósito y le dijo: calla, no sea que Ate, la diosa del error, nuble el juicio de mi inteligencia y oscurezca la gloria de mis batallas. Y así como la filosofía clásica, en su parte que es la gnoseología, desde el punto de vista metafísico, nos dice que el error es afirmar lo falso como verdadero. Es así, cuando la inteligencia del hombre no está de acuerdo a la naturaleza de las cosas, a aquello que las cosas son, el hombre comete graves errores, profundos e irreparables errores, cuando el hombre se aleja de la realidad. Y una de las maneras más peligrosas de alejarse de la realidad es creer que la realidad puede manejarse según capricho personal, según proyecto personal, según ideología política o según fanatismo religioso. Y entonces vamos a los temas propuestos para la agenda de hoy. Estados Unidos se ha retirado de Afganistán, lo cual no es un fracaso militar, que por supuesto es un fracaso militar. Esencialmente es un fracaso político, el mismo fracaso político que tuvo Estados Unidos en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam y obviamente en la guerra de Irak. Es que Estados Unidos no ha comprendido, como en su momento tampoco comprendió el Imperio Británico, que no se puede manejar la diplomacia de los países con la diplomacia de la cañonera. El poder militar en sí mismo no es apto para comprender los hábitos, las costumbres, los sentimientos, las pasiones y las creencias religiosas
de cada región del globo terráqueo, de cada nación de la tierra, porque lo cierto es, Señora, Señor, que los hábitos, las costumbres, los sentimientos, las pasiones y las creencias religiosas del país vencido, del país ocupado, primero se respetan, en segundo lugar se observan, en tercer lugar se conocen, luego se comprenden y si es posible se encauzan. Hay una expresión que la modernosa psicología y la modernosa sociología dicen cada tanto: sí, fulano de tal ya está contenido. Es un error científico profundo. Las pasiones, los sentimientos nunca se contienen. Las pasiones y los sentimientos se dirigen, se encauzan, como el cauce de un río. El cauce de un río nunca se contiene, se dirige. La pasión y el sentimiento jamás se contiene, se encauza, se educa, se dirige. Y lo grave de los talibanes no es que tengan sentimiento o creencia religiosa. Desde el hombre primitivo hasta el hombre contemporáneo tenemos creencias religiosas. Lo grave de los talibanes es que tienen fanatismo religioso. Y cuando el alma tiene fanatismo religioso, nos habla de un alma enferma. Y un alma enferma es el principio de graves y de profundos errores. Segundo tema, el bioclima y sus manifestaciones. Mis maestros jesuitas de filosofía cada tanto me recordaban lo siguiente: Señora, Señor, Dios perdona siempre, los hombres a veces perdonan, la naturaleza nunca perdona. La tierra está enojada con el hombre. La tierra le hace al hombre lo que el hombre le sigue haciendo a la tierra. Corrijo la expresión, la tierra no está enojada con el hombre. La tierra está enojada con una ciencia y una técnica profundamente deshumanizada. Y es que este hombre contemporáneo, este hombre moderno, no es que no entiende, no quiere entender que aquello que caracteriza al universo y la Tierra es una porción no minúscula, insignificante del universo. Calcule usted, señora, señor, que el universo conocido, no del cual no conocemos, está compuesto por miles de millones de galaxias. La galaxia nuestra, que lleva por nombre Vía Láctea, tiene miles de millones de estrellas. Son 400.000 millones de estrellas. Ese universo conocido tiene por característica la armonía, el equilibrio y la regularidad. Y los griegos, aún sin telescopio, los griegos, aún sin ciencia moderna, aún sin ciencia espacial, los griegos le pusieron a la armonía, a la regularidad, al equilibrio, el gran año o ciclo cósmico que se llamó cosmos. Todo aquello que no era arreglado, todo aquello que era irregular, todo aquello que no era armónico, llevó por nombre caos. Tercer y último tema, la campaña política y la champaña política. Y así como ante la Piedad de Miguel Ángel, así como ante el David de Miguel Ángel, así como a la última cena pintada por Leonardo da Vinci o la Escuela de Atenas pintada por Rafael Sanzio, así como niños comiendo uva pintados por Esteban Murillo o a los borrachos pintados por Diego Velázquez, así como entre las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, así como entre los 111.000 muertos que tiene la República, le hace ante el profundo arte o ante el profundo drama, lo único que cabe es el silencio inteligente, el silencio que nos comunica con nuestro yo interior, la ausencia de palabras. Simplemente recordamos, señora, señor, que desde el año 1983 hasta la fecha, después de 38 años de democracia interrumpida, la democracia argentina tiene un creyendo
político de aquelarre. Recordamos que el aquelarre, perdón, es la danza y el canto de las brujas, donde las brujas bailan y las brujas cantan y no saben ni por qué bailan ni por qué cantan. La única pregunta que hacemos es: ¿qué festejaba el señor presidente de la República, don Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, donde pareciera que la única voz, entre comillas, que ponía criterio y ponía juicio era el ladrido de Dylan, como diciendo: esto es un despropósito? ¿Qué festejaba la doctora Carrió con sus 70 invitados en la provincia de Chaco, o no sé en qué provincia? ¿Qué festejan? La clase política argentina, señora, señor, en una conducta tan decadente como obscena, y tan obscena como decadente, en plena campaña política se tiran con acusaciones por la cabeza, se tiran con botellas de champaña por la cabeza. Y es porque nosotros sostenemos de un gran tiempo esta parte que la clase política argentina, en su gran mayoría, por no decir todos, hace un tiempo grande que está perdiendo el sentido común. Como están perdiendo el sentido común, se les ha perdido la verdad. Como se les ha perdido la verdad, se olvidan del bien común. Y como se olvidan del bien común, se están olvidando que la mejor forma de gobierno, en el gobierno civil, gobierno privado, o en el gobierno público, llámese gobierno político, es la ejemplaridad. La clase política argentina, en su gran mayoría, está huérfana, está raquítica de ejemplaridad. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Propuestas de sentido común y el sentido común como propuesta. Y como la tenemos aburrida, señora, señor, hacía un tiempo allá lejos, nosotros cada tanto repetíamos una lista de países tales como Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que eran modelo de éxito. Y yo entiendo el éxito no como el triunfalismo de orden fáctico. Eso no es éxito. El triunfalismo fáctico del aquí y ahora no es éxito. El tener no es éxito. El poseer no es éxito. Llamo éxito al equilibrio, a la armonía y a la concordia de lo social, de lo político y de lo económico. Los países nombrados que cada tanto repetíamos nosotros y de testigo usted, señora, señor, tienen una inflación anual que no llega al 1%, tienen una pobreza que no llega al 2%, pero como la clase política argentina, en su gran conducta tan decadente como obscena, y tan decadente como obscena, estos ejemplos no los ha movido a émulo. Entonces nosotros, a propósito de un gran tiempo esta parte, y lo que más nos llena de alegría, no ya de orgullo, es que muchos políticos ponen de ejemplo estos países que estamos dando nosotros.
En nuestro contorno geográfico, señora, señor, y voy a hacer nombres concretos, hablo de Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil y México. Estos países tienen una inflación anual que en promedio nos llega al 3,5%. Estos países de nuestro contorno geográfico tienen una pobreza que nos llega al 8%. La República Argentina tiene 50% de pobreza y 50% de inflación anual promedio. Entonces, si no tienen inteligencia, si no tienen imaginación para solucionar problemas, por lo menos tengan humildad para copiar. Y de un gran tiempo a esta parte, este programa, recogiendo sin hacer ningún tipo de generalidad lo que es el mal humor en la calle, lo que es el maltrato social a nivel del hogar, a nivel de todos los días, nosotros creemos que en el hogar, en el trabajo, en la vereda, deben reconciliarse las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también hace mucho tiempo pedimos una política de prevención sanitarista de consumo de alcohol, droga y pastillas, no para acusar, no para sancionar, sino para prevenir, sino para curar. Realmente hay una política sanitarista de prevención de alcohol, droga y pastillas entre los jóvenes de la República Argentina entre los 10 y 40 años. ¿Somos conscientes que casi la mitad de los jóvenes de la República Argentina consumen alcohol, droga y pastillas? Una política preventiva sanitarista para curarlos, no para acusarlos. Y también pedimos una política preventiva o educativa de paternidad responsable, que en el colegio secundario, no ya en la universidad, se eduque tanto a la mujer como al hombre de lo que significa traer una vida al mundo, de lo que significa un hijo, la presencia de los padres, el ejemplo de los padres, educarlos, darles de comer, vestirlos, darles un buen ejemplo. Y como no decimos nada genial si no recojo lo que era la enseñanza de mis padres, la segunda educación del hogar la da la mujer. La segunda educación de la sociedad la da la mujer. Y entonces hace mucho tiempo que le pedimos que la mujer sea leal a su propia naturaleza. Porque la profunda naturaleza de la mujer, la profunda esencia de la mujer es la paciencia, la valentía, la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que habla de filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Don Quijote de la Mancha. ¿Cuándo Quijote de la Mancha es Miguel Cervantes Saavedra y cuando Miguel Cervantes Saavedra es Don Quijote de la Mancha? ¿Cuándo José Hernández es Martín Fierro y cuando Martín Fierro es José Hernández? Pareciera no, hay una simbiosis entre escritor y personaje literario. Y en la pluma inmortal de Don Miguel Cervantes Saavedra, en su Quijote de la Mancha, en la segunda parte, capítulo 73, cuando Don Quijote de la Mancha, en un encuentro de caballeros, es vencido por el caballero de la Blanca Luna, Don Quijote de la Mancha decide volver a su terruño, a su mancha, a su lugar donde había nacido, y entonces había recuperado el juicio. Y en la segunda parte, capítulo 73, la pluma inmortal de Miguel Cervantes Saavedra le hace decir esto a Don Quijote de la Mancha: recibe, abre los brazos y también recibe a tu hijo, que si viene vencido por brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento
que desearse puede. Y vencerse a sí mismo, señora, señor, es reconocer errores propios antes que acusar o juzgar errores ajenos. La política argentina en estos últimos 38 años ha hecho que la Argentina tenga 50% de pobreza, 50% de inflación anual. Prácticamente no tenemos industria, no tenemos producción y no tenemos exportación de fuste de valor agregado. Dejen de, en la campaña política, de tirarse con botellas de champaña por la cabeza. En vez de acusarse mutuamente, tengan la dignidad, tengan el ingenio y la inteligencia de solucionar urgente los problemas de la República Argentina. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.